Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Hey. Qué linda. Aquí estamos todavía comprando un poquito. Me tengo que hacer las uñas de los pies. Están bonitas las de ella, pero las mías, sheesh, horribles. Bueno, vamos a seguir comprando lo que ocupamos. Bueno, ya salimos de la tienda y aquí vengo con la bella de mi hija que me está regañando. Pero me voy a tomar un poquito de esto. No debería porque me voy a dormir todavía. Porque hoy trabajo en la noche. Mm, está rico. ¿Es de sandía? Mamá, ponte paso. Evelyn, ¿quiere su opinión de ustedes, chicas? ¿Qué? ¿Qué feo? Evelyn dice que se siente muy feo cuando vienes a la tienda y literalmente sientes que alguien te está mirando. Acá, it's in the back. Que alguien se te queda mirando a cada rato y nada más volteas y donde quiera que estás, ahí están. Y era un muchacho hispano que se le quedaba viendo mucho a Evelyn. Ay, I hate it. Y dice que se siente bien incómodo que hagan eso. ¿A ustedes les ha pasado antes donde una persona te sigue en la tienda? Yo pienso que es más feo cuando estás sola, you know, cuando vas sola y estás como, ¿qué pedo? ¿Por qué me estás siguiendo? Pero Evelyn casi nunca anda sola. Siempre anda conmigo, con su hermano Brandon o con su novio. So, you know. Ni me gusta manejar sola porque tengo miedo que alguien. A mí en la noche, como si tuviera que venir a la Walmart a las 9 de la noche y esté ya todo oscuro y no hay muchos carros, me da miedo bajarme de mi carro porque uno nunca sabe. Pero. Porque la gente. Hay gente loca en este mundo. Muy, pero muy loca. Yes. Ha visto casos donde. Hay gente en la tienda que te sigue hasta que les dices algo, you know, like, hey, ¿por qué me estás siguiendo? O algo, you know. Pero anyways, ya nos vamos. Ya son las 2:34 de la tarde. Yo todavía tengo muchas cosas que hacer. Tengo que hacer maletas porque mis planes. Wait, your snack is in the back. Chicas, les cuento algo. Ishmael se ha estado portando muy mal estos días. Ha cambiado mucho. He estado gritando mucho. Se ha hecho muy rebelde. Ya es hora de que le empiece a dar sus buenas nalgadas. Porque lo estoy dejando y lo regaño. Le grito y le llamo la atención. Le digo, no me estés gritando. Porque me grita el cabrón. Pero ya va a ser hora de que le dé sus buenas nalgadas. So, ¿cómo ven, pinche chiquillo? Ahorita está enojado porque dice que quiere sus snacks que le compré. Sus postres que le compré, como unos chips, pero están atrás y me está gritando el canijo. O sea, ¿qué le pasa? Pero, ¿qué les iba a contar? Ok, so mis planes eran ir para Georgia una vez, un solo día, el sábado y regresarme ese sábado, pero la mera verdad, sinceramente, siento que no voy a poder, no voy a estar, voy a andar desvelada, porque si trabajo hoy en la noche y me quiero ir mañana en la mañana tempranito, voy a estar en la fiesta. Y luego regresar a la noche manejando, o sea, me voy a quedar dormida. Entonces, yo creo que me voy a regresar hasta el domingo. El domingo en la tardecita, como eso de las 12 o a la 1 de la tarde, no estoy muy segura. Porque Evelyn también tenía que trabajar el domingo, pero va a tener que faltar. Oh, my God. So, eso es lo que está pasando. El día de hoy, si me da tiempo, quiero hacerles un try-on. Un try on haul de mis pantalones de Fashion Nova. Why are you going this one, baby? Because I'm trying to listen to music, but you're still recording. Okay, voy a tratar de enseñarles los jeans y los pants que me llegaron de Fashion Nova antes de que me los ponga. Ya me los probé. Uno no me gustó, los demás sí me gustaron. Pero yo les voy a estar enseñando cuando llegue a la casa, okay? Porque yo me quería maquillar y hacerme mi pelo y enseñarles bien bonito así, you know, my try on haul. Pero creo que eso no se va a poder. Y la razón por la cual lo quiero hacer ya es porque esos jeans me los quiero poner y, you know, les quiero enseñar cómo se llaman en la etiqueta para las personas que están interesadas y todo eso. So, eso es eso. Yo luego les grabo cuando llegue a la casa porque todavía tengo que llegar a guardar la lonche. Les voy a estar tratando de enseñar bien cómo es que se ven. Cómo me siento con estos jeans. Así es como se ven de esta parte de aquí.
Les digo que no me gusta esta parte porque muy apenas se alcanza a ver lo roto. Tiene mucho roto y ni se alcanza a ver, you know. So, este es definitivamente es un no para mí, no me gustó. Este es un size 13, todos los que yo agarré son size 13. Les quiero enseñar la parte de abajo, les voy a enseñar. Batallo mucho con la parte de abajo. Miren qué largo está esto. Y así es como se ven. Así es la parte de atrás. ¿Qué opinan? Yo casi no les hago try on hauls porque soy malísima para grabar esto, pero déjenme saber si les gustó. Si quieren ver más videos como estos, de que compre ropa, les enseñe cómo se me ven. Pero bueno, pues son estos. Déjenme saber qué opinan. Me gustó porque esto está arribita. Me ayuda con la parte de aquí, mis love handles. Ustedes saben que yo estoy gordita. Soy mamá de 7 niños. Pero bueno, así es como se ve. ¿Qué opinan? Este yo no me lo voy a quedar, no me gustó para nada. So, así es este. Y les voy a dejar saber por aquí abajito cómo es que se llama este estilo de pantalón, ¿ok? Bueno, aquí está este pantalón. Así es como se me ve. Sí me gustó este porque miren la parte de abajo cómo se ve. Disculpen mis uñas, no me he hecho las uñas. Pero me gustó. Me gustó, se ve muy bonito. Miren, esta es la parte de atrás. Este también es un 6-13. Este sí me queda muy bien. ¿Qué les parece este? Miren. ¿Qué les parece? So, este es como para... Este trial es para las gorditas como yo. Me gustó la parte de abajo. A ver si lo pueden ver, la parte de abajo. Este es como se ve. Me encantó. ¿Qué les parece este jeans? Me encantó. Este sí me gustó. Bueno, espero que puedan ver esto. Este es el tercer pantalón. Me gusta porque te queda, te llega hasta acá arriba. Así es este pantalón antes de que me digan algo. Así es como se ve en la parte de atrás. Así. Lo único malo es lo largo. Este está demasiado largo. So, si tú eres chaparrita como yo, te va a quedar súper mega largo. Obvio que tú lo puedes arreglar, acomodártelo, you know, metértelo por abajo. Pero así es como se me ve. ¿Qué les parece este jeans? Miren, así tiene esto, me encanta todo esto así. Igual este son un size 13, es como se ve. ¿Qué les parece este? Bueno, este es el cuarto, pero chicas, estas vienen siendo leggings. Este me encantó, se me hizo súper bonito. Es como se ve la parte de atrás. Este es en el size large y extra large. Les voy a estar dejando el precio de cada uno por aquí. Me gusta porque tiene esto, solo hace ver como si fueran jeans, pero son leggings. Me gusta cómo me aprieta aquí muy bien, muy bonito. Me encanta el material. Sí venía largo este, me lo tuve que meter por aquí. Pero definitivamente sí está largo, miren. Súper largo, so, si tú eres alta te va a quedar bien y si no, pues lo puedes acomodar también. Pero así es como se me ve. Así se ve la parte de atrás, de abajo, de aquí. ¿Qué les parece este? Ok, estos vienen siendo los últimos jeans. Estos son negros, estos me encantaron cuando yo los miré en la foto. Dije, wow, están hermosos, son high waist, acá arriba. Así es como se ven. Estos me encantan, pero igual están bien largos. Miren esto. Yo me lo acomodé de esta manera. Pero ¿a poco no están hermosos estos jeans? Súper padres. Así es como se ve la parte de atrás. Pero miren qué bonito se ven.
estos jeans. Me encanta que estén rotos así de esta parte de aquí. Tiene esta parte rota aquí. También por acá. You know, se ven super sexy. Me encantan. Super, super padre. Miren, aquí es como se ve. Toda esta parte. Me encantan estos jeans. ¿Qué les parece? So, vienen siendo estos. Me encantaron. Son color gris. Bien bonitos. Están bien suavecitos para por dentro. Yo creo que eso es bueno para el tiempo de frío. Y esto los agarré en un size. Creo que como en un large. Sí, creo que es un large. Y así es como se me ven estos. Esto fue lo último que agarré. Me encantaron. Y el material es buenísimo. Y es high rise hasta arriba. Así es como se ven. Pero hermosas, ya me voy a ir a trabajar. Las quería dejar enseñar mi maquillaje. Miren mi maquillaje que me hice para mi trabajo. El día de hoy es viernes. Eso me quería ver bonita. Se me hizo super cute con glitter. Unas personas van a decir que es muy exagerado para el trabajo, pero no me importa. You know, es maquillaje, va y viene. Mi pelo nada más me puse un poquito de hairspray. Y es todo. Me quería poner unos pupilantes, pero yo creo que no, así me voy a ir. Empestañada. Vámonos, que ya se me hace tarde. Ya son las 9:46 de la noche. Nos vemos en un ratito. Hermosas, ¿cómo están? Sharara, sharara. Sharata, tatara. No, estoy cantando la canción de una muchacha que yo miro. A mí me ha estado encantando mucho, les cuento una cosa. Me ha estado encantando mucho mirar Muerte de Misterio. Murder Mystery. My mom's a psychopath. Y la muchacha que hace eso, ella se maquilla. Mientras se maquilla, anda haciendo, está diciendo historias de vida real que ha pasado. Y ella siempre canta esa canción. Shara, 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 shara. So, yeah. Uh-huh. Anyways, les quiero contar que ya vamos en camino para Georgia. Que si quiero ir, sí quiero ir, pero que si quiero manejar, no, no me gusta manejar. Ya tenía un buen tiempo que no manejaba lejos. Y pues, you know, uno tiene que hacer el sacrificio porque pues es el cumpleaños de mi sobrina. Aparte de eso, chicas, mi hermana siempre me invita a fiestas, bautizos y todo eso y nunca vengo y se me hizo feo, se me hace feo, ¿verdad? Más que nada porque ahora ya mi sobrina va a cumplir 13 años y hasta los 15 años pues se le va a hacer una fiesta, ¿y no? Aparte de eso, también quería ver a mi familia. Tengo varios... Tengo varias semanas que no veo a mi mamá. Tengo varios meses que no veo a mis hermanas. Y pues, you know, aparte de eso me quería distraer un rato. Y pues nada, aquí está Brandon haciendo sus locuras. Brandon, say hi. What's up, guys? Say hi to the video. What's up, gang? Gang, gang. Gang, gang, gang. Y aquí single está el amor de mi vida. Esa cosita tan Robert. Más hermosa. Sobrino hermoso, precioso. Mi padre chulo. He doesn't like me. Ya llegamos, chicas. Ya llegamos a la casa de mi mamá. Gracias a Dios, ya llegamos. Anyways, yo luego los grabo. ¿Dónde está mi papá? ¿Cómo se le hace así? ¡Oh, my God! ¿Quién es?
being smooth. Who's that? Thank you.
Hola hermosas, buenos días por la mañana. ¿Cómo están? Esperamos que todos estén bien. So, el día de hoy es el día siguiente que viene siendo. What day are we in today? August the 4th. El 3rd. No estoy segura si es el día 3 o el día 4 de agosto, no, de octubre. You said August. We're not in August, we're in October. October. Octubre. Estoy aquí fuera de la casa de mi hermana, todavía estoy aquí en Georgia. Y pues ahorita ya me voy para la casa de mi mamá, creo que son como las 9 de la mañana. Mi iWatch está muerto. Pero me lo puse porque no quiero que se me olvide aquí en la casa de mi hermana. So son como las 9 de la mañana. Vamos para la casa de mi mamá, voy a ir para ahí un ratito y de ahí voy para la Sam's. Ya que la Sam's donde yo vivo me queda muy, pero muy lejos, como una hora de la casa. Entonces, le voy a decir que me preste su tarjeta porque yo tengo la mía, pero no sé si todavía está vigente. No sé si ya la tengo que renovar y no la quiero renovar ahorita. Ni sé si la voy a renovar porque casi nunca la uso porque, como les digo, está muy lejos de mi casa la Sam's. Entonces, no, nosotros la agarramos cuando estábamos en Florida y que la Sam's nos quedaba como unos 7 minutos de la casa. Entonces, quiero ir a comprar algunas cosas. So, más que nada también se me antoja un sushi de ahí. No sé si lo tengan en este Sam's. Porque yo les digo eso porque hay unas Sam's que no tienen varias cosas que tienen otras Sam's. ¿Me explico? Y aquí vienen mis cositas más hermosas. ¿Dónde están mis cositas? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, mi amor. You ready to go? Yeah. Okay. You gonna wear your face mask? Okay, let's see. No. Okay, so ya nos vamos a ir. Yo les grabo en un ratito. Ayer la pasamos muy bien. Gracias. Lo bueno es que no me puse borracha. No, casi no tomé. Mi cuñado me pasaba cervezas y yo se las aceptaba. Pero no tenía ganas de tomar casi. La primera sí me la tomé bien, porque tenía bien harta sed de algo bien frío. Pero después de eso ya no quise tomar. No quise tomar, porque yo sabía que... Oh. Yo me conozco y sé que odio la cruda. Odio la cruda con toda mi alma. Aquí tengo mi tarjeta de las Sam's. Vamos a ver si la puedo usar, si no mi mamá que me preste la de ella. Pero ya me quiero ir porque el tiempo es oro y quiero irme de aquí de Georgia como de eso de las 12 a la 1. Where is it? Is it a big one? Yes. Don't move. Where is it? Come over here. Get in the car. Go. Hay un perro acá. That's like the one that Brandon wants, isn't it? No, it's coming, it's coming. Mira ese perro que está ahí. Pinche dog. Paquete de leche de almendra. Oh. Esto fue lo que agarramos. Agarramos spinach chip. Agarramos spinach chip, pero no agarramos los chips. Oh my god. I think we have them now. Agarramos pretty sure we do. De croissants. Uno para something's mi mamá gonna también. Stop that. Y miren lo que agarramos. Miren esta cosa tan rica. Si no han probado el sushi de la Sam's, se lo están perdiendo. También agarramos sopas, pizzas, cereal. Look how good and organized I am. Hold on. Some stuff can fit in the front. No, hold on. This is my mom's. One of these is from my mom. Hold this. Okay. And take this in the front too. Yes. Okay. Y agarramos más cereal porque aquí está mi ayudante, el muchacho más guapo, porque muchas dicen que está muy guapo mi niño, está soltero, está buscando novia. Por favor, déjenle aquí su información de sus hijas de how old? 15 to 16. 14 y no. No, 14 están muy chiquitas. Okay. 15. De 15, 14. De 15 a 16. Oh no. Yeah, you are 14, huh? No, you're about to be 15. All right, then, okay, de 14 a 16, porque él va a cumplir 15, so se puede un año menos, ¿verdad? So agarramos arroz de coliflor, agarramos bacon, chicken nuggets,
para hacer jugos. Voy a empezar a hacerme mis jugos. Sabritas, estas son las favoritas de Brandon. Y aquí como están más baratas, las agarramos aquí. Put those on the front. Agarramos un paquete de... Yeah, I got it. You can take it. Agarramos un paquete de naranjas, de mandarinas. This is for my mom too, guys. Agarré este para mi mamá. Unas sausages. Where's my water? Oh, it's okay. Este está delicioso, chicas. Si no lo han probado, es brócoli. Es brócoli con... Es brócoli con crema. Riquísimo. Una delicia, una delicia. Agarramos también este para cuando no quiera cocinar. Viene siendo... ¿Cómo se llama? Pasta. Es chicken pasta. Y estoy tratando de ver cómo la voy a poner, porque no quiero que a la hora de abrir... El carro se va a tirar. I don't know how to put this here. Like that. I'll put it. There you go. There we go. I don't know how to put the milk. So ya nos vamos para la casa de mi mamá. Agarramos esos también. Aw, Elizabeth's so caring. Los croissants y están... Croissants? No, croissants. Macarons. Riquísimos, riquísimos, me encantaron, están riquísimos. No sabía si comprarlos o no porque estaban bien caros, pero como allá donde yo vivo no encuentro donde los venden, dije, ok, los voy a agarrar, you know. Solo los agarré. Pero los volvería a comprar otra vez, maybe not, porque están carísimos. Pero ya nos vamos para la casa de mi mamá, así que allá las veo. Hermosas, miren qué rico se ve este sushi. Para las amantes de sushi me van a entender, van a decir, oh my goodness. Esto está riquísimo, les digo. Si ustedes no han probado el sushi de las Sam's, no saben de lo que se están perdiendo. Y aparte de eso, está bien barato. Todo esto por $15 o $16, bien barato. Ustedes saben que el sushi en unos lugares es carísimo. Yo me voy a comer uno, y están gigantes. Miren esto. Miren esto. Este tiene crab meat, aguacate, tiene... avocado. No. Tiene cucumbers, pepinos, tiene camarón. ¿Tiene rice? Voy a hacer un screenshot, un thumbnail. Te tengo que open your mouth and be like, ah, like that. Yeah, stay like that for a minute. Ready? Okay. But what are we gonna? Because it's our thumbnail for when I put the picture, we're gonna be coming out. Get one more. This one's really good too. We'll try it then. You might like it. It's crispy. Crispy? I love crispy. Like crunchy. Crunchy. Here, open your mouth. It's good, right? Alright, what's the tapa? These are so good. I feel like if we had a Sam's close by, we would go all the time and buy freaking sushi. I still vlogging. I'm surprised you like sushi. You found it? He didn't give us change, so he gave us this to make it even. Is it? Are you serious? You wanted that you milk? Chocolate. Yep. These hoes is so good here. They have those in Georgia and Tennessee. I know, but we're not there. Darwin got one when we went to Cheddar. I drunk it all. Can I eat this? Chicas, siempre que venimos aquí a Georgia, venimos a este parque que está aquí. It's not yours. Park. Mine.
Hola hermosas, buenos días, ¿cómo están? Espero que todas estén bien. So, llegamos ayer como eso de las 9:30 de la noche, casi 10 de la noche, y no les cerré el vlog, pero ¿qué creen? Nos llegó paquete. Nos llegó paquete de Shein. Lo van a ver en el próximo video, ¿ok? Tengo faldas, vestidos, accesorios, creo. No me acuerdo muy bien, pero les voy a enseñar en el próximo vlog. Gracias por estar conmigo. Perdón que estoy muy calladita. Son las 6:27 de la mañana. Y el día de hoy creo que no voy a mandar a mis hijos en el autobús, porque el autobús pasa ahorita a las 6:40. Y como llegamos tarde, no han descansado bien. Entonces yo los voy a llevar más tarde a la escuela. Y pues nada, gracias por estar conmigo y nos vemos en el próximo vlog. Chao.